Hola, un abrazo para todos. Soy Café, fue el fiscal de la información. Soy del Cali, sí, seguiré siendo del Cali y no dejaré de ser del Cali. Y menos ahora que el comienzo de temporada sigue siendo bueno, a pesar de que yo sigo con mi crítica hacia los directivos que, digo, yo venden y bueno, no forman una nómina como para ser campeones de un torneo nacional o como para que uno diga que va a afrontar la Copa Sudamericana, que es un gran evento para mostrar. Pero bueno, el Deportivo Cali ganó hoy 1-0, una cancha difícil, un potrero prácticamente, y se consigue otro triunfo importante en condición de visitante, una buena nómina, el arquero de Amores definitivamente un gran arquero, pero hay que arrancar por este chico que se fue merecidamente hoy domingo viajando hacia territorio argentino, viajando hacia Buenos Aires. Es la nueva cara de River Plate de Argentina, lo decíamos nosotros acá. Hombre, él quería irse para allá. Él fue de los mejores jugadores del último año en la pandemia. Los goles los recordamos aquí, justamente ahí. Uno dice, merecía, ¿para qué lo iban a dejar jugar más en el Deportivo Cali? Si el Deportivo Cali, mire, con este negocio, pues el 50% del pase quedaría en River Plate y el otro 50% para el Deportivo Cali. Y de aquí a junio, pues son 2.6 millones de dólares que se echa el conjunto Deportivo Cali. No, yo creo que es un negociazo para el Deportivo Cali. Es bueno, como siempre, un negociazo, ni el berraco hacen los directivos del Deportivo Cali, de este jugador que se reventó, que hizo hasta lo imposible por aportarle al Deportivo Cali y que no era ningún jugador del Leal, ni mucho menos. No, él estaba en un equipo donde los directivos le enseñaron a los jugadores a que los vamos a vender, jueguen bien que los vendemos, aquí no hay oportunidad de pelear título ni nada, jueguen bien, hagan goles, disfruten lo que están haciendo, que nosotros no peleamos título y no cada 5, cada 6 años y los periodistas son los que joden, pero nosotros, así piensan los directivos del Cali, ¿no? Usted no se preocupe que nosotros no vamos a pelear una Copa Sudamericana, no vamos a pelear una Copa Libertadores, pero los vendemos, claro. En un momento dado Palavecino se enojó, él tenía también, bueno, y entonces, ¿a qué? A mí no me van a vender. Han vendido a todos, han vendido a jugadores de un nivel menos que el mío en inferioridad. Y no me van a vender a mí. Y lo terminaron vendiendo. Merecidamente, digo yo. Ahora, ¿quién lo va a reemplazar? Y buena pregunta. Estos directivos del Cali no hacen sino vender y vender y vender y vender y vender. Por el amor de Dios, ¿con quién lo irán a reemplazar? Ay, Dios, pero bueno, más bien pensemos en la victoria que se consiguió. Un equipo que en la semana practicó, lo vieron ustedes llegar en la práctica, mire usted, con todas las medidas de bioseguridad, el equipo haciendo cosas buenas definitivamente, el equipo mostrando esas ganas, ese ímpetu, bueno, todo lo que sea. Y ahora nos dedicamos, cuando llegaron justamente al partido contra el equipo, nada más y nada menos que contra el equipo de Patriotas en Tunja. Y se llegó a Tunja, el equipo llegando al hotel. Hay que decirlo, Tunja es una ciudad que tiene una temperatura bien complicada para el jugador de fútbol. Es una de las altas, como se dice, ciudades o estadios donde se juega un partido de fútbol, al margen de tener una cancha que me parece irregular, maluquita como para jugar. Bueno, el equipo ya ha conseguido buenos resultados y viene de conseguir buenos resultados allá ante los equipos de esa región. La verdad, a mí me gusta mucho lo que hace el equipo del Deportivo Cali en cuanto se refiere a conseguir y sumar y sumar. Sumar y sumar es importante. En ese estadio, bueno, allí venga, la grama no me gusta para nada. Vamos a ver entonces la grama. Y en esta grama, que no es tan bonita, que es fea, que no es definitivamente para un equipo de fútbol, pero bueno, ahí se ve más o menos, ¿no? Pero la cancha es muy fea, la cancha no es buena. Mire, ahí se ven los pedazos, prácticamente un potrero. Pero bueno, lo más importante es celebrar que John Vázquez, el número 7, ante un centro de Andrade, que centra muy bien, mire, pierna izquierda, y el hombre la para, la engancha a pierna izquierda y consigue una anotación que nos da la victoria
porque soy del Cali y conseguimos un triunfo importante en una cancha bastante complicada y difícil y nos permite estar en los primeros lugares al equipo Deportivo Cali. Sí, me preocupa y nos preocupa a todos los que somos del Cali que el equipo no logre capitalizar más anotaciones. Nos preocupa el nivel de este jugador que mucha gente pues al principio no lo va a aceptar mientras no consiga goles, que es Marco Pérez, ¿no es cierto? Este hombre, la gente está diciendo que es un troncazo. Bueno, hay que esperar. Ángelo Rodríguez definitivamente no es goleador, ya nosotros lo sabíamos. Y bueno, soy del Cali, vamos a escuchar ahora al técnico Alfredo Arias, inicialmente hablando de una cosa que nosotros reiteramos: no tiene el Cali goleadores, porque él reconoce que el Cali tuvo oportunidades de gol y no las marcó. Y así habló el técnico del equipo azucarero. Hicimos merecimientos para hacer un segundo gol, pero no lo concretamos. Esa falta de eficacia nos jugó otra vez en contra y terminamos defendiendo al rival, que lo hizo muy bien también. Ahí está más que claro una cosa, ¿no? Que el Cali necesita goleadores, que no los tiene, que desde que salió Juan Eugenio Dineno, este jugador, no hemos podido tener otro delantero goleador. Es que Dineno llegaba una o dos o tres veces y marcaba dos goles. Llegaba dos veces y eran dos goles. No figuraba para nada, pero ahora el equipo es el que está haciendo eso. El equipo tiene que crear como 10 oportunidades de gol para marcar una. No se trata de eso. Por eso esperamos que este Deportivo Cali con este técnico asuma las cosas y presione de alguna manera, y nos va a tocar a nosotros también de alguna manera, los que somos hinchas del Deportivo Cali, sin violencia, sin nada de por el estilo, ni mucho menos. Es decirle, venga, hagan algo pues, porque resulta de que ver otra vez campeón este año al equipo rival de patio, ganando otra copa u otro torneo, está en Copa Libertadores y nosotros nada. Nosotros la sudamericana por lo menos necesitamos llegar a, ojalá, rondas semifinales, ¿no es cierto? O por lo menos pelearla, pero armar un equipo. Pero es que el Cali no tiene equipo armado, porque los directivos siguen vendiendo y vendiendo y vendiendo. Y estos directivos se enseñaron a que la prensa jode, pero ellos siempre salen adelante. ¡Ah!